tardes, noches, días o lo que demonios sea en el momento en que estén viendo este video, hoy por parte de Stranger Color Decisions, les ofrecemos un nuevo segmento llamado Jigoku Interview, entrevistas vampíricas, donde solo entrevistamos vampiros. Pero no cualquier tipo de vampiros, sino aquellos que se distingan, como nuestro invitado del día de hoy, el vampiro cazador dedicado a revelar fraudes y mitos del internet como creepypastas, entre otros. Bienvenido, vampiro cazador. Si me permites, prosigamos con las preguntas. Buenas lo que sean. Claro, por mí está bien. ¿Cómo descubriste el Locuendo? El Locuendo lo descubrí hace un buen tiempo gracias a que he visto en esta página de varios usuarios usarlas para hacer críticas. ¿Cómo definirías tu estilo y por qué lo elegiste? Mi estilo sería algo así relacionado en lo paranormal, aunque no específicamente, ya que los temas que estoy tocando por el momento no son de fantasmas y esas cosas, pero más adelante sí. Lo elegí porque me encanta este tipo de cosas y más aún investigarlos, buscando la verdad. Sinceramente, lo disfruto mucho. ¿Quién te inspira a hacer videos? Nadie en particular, en realidad creo que mi inspiración fueron esas personas que hacen vídeos falsos para querer llamar la atención, ya que por eso me decidí a hacer vídeos. Es un poco gracioso, pero creo que es así. ¿Cómo te definirías como persona? Creo que soy una persona bastante normal, aunque muchos me digan que soy extraño por este tema. ¿Cómo te ha ido en YouTube hasta ahora? Supongo que bien, si te refieres por las reproducciones no le doy tanta importancia, aunque debe ser bueno saber que tu mensaje se dirija hacia varias personas. ¿Por qué elegiste de nombre el vampiro cazador? Los vampiros siempre me gustaron, así que por eso vampiro, y como yo voy investigando vídeos y buscando su realidad, es una forma de cazar vídeos falsos. Por eso soy el vampiro cazador. ¿Apoyas la aberración de esta página llamada Sub por Sub? No, en mi opinión no sirve para nada. Creo que la herramienta de suscribirse está hecha con el propósito de que a los usuarios que gusten de tus vídeos se te suscriban, pues así están atentos a lo que hagas. Cuando haces sub por sub, esos suscriptores son como fantasmas porque no miran tus vídeos, y ¿para qué querer 10.000 suscriptores y no llegar ni a las 1.000 visitas en un vídeo? Tus esfuerzos son como en vano, así que no, no apoyo. ¿Para ti qué es un suscriptor? Es una persona que gusta de tus vídeos, creo que un seguidor fiel de tu canal. Aunque ahora con esto del sub por sub creo que se perdió. ¿Qué eliges, estrellas o manitos, para apuntar los vídeos? Los dos me gustan, pero creo que las manos están mejor ya que es más simple. ¿Te emociona ser el 49 Hago Guru más visto en la Argentina esta semana? Sinceramente no le presto mucha atención a eso. ¿Cuál de tus vídeos dirías es el que mejor hecho y cuál dirías que puede mejorar? El último video que saqué por el momento de Legend of Zelda, creo que en el tema de mejorar le pondría más efectos o algo así. ¿Me creerías si te digo que yo soy el usuario 666? Claro que no, jajaja. ¿Qué usuarios conocidos conoces y qué opinas de ellos? Conozco varios, pero creo que me lo guardo. ¿Qué objetivo te propones como loquendero? No sé si considerarme un loquendero, ya que yo esta voz la uso porque la mía no me gusta sinceramente, y creo que con esto se escucha más claro. El hecho de usar la voz no creo que ya debes ser un loquendero, si fuera así entonces tendrías que hacer muchas cosas por usar varios objetos. Pasando más a lo sobrenatural, ¿has tenido alguna experiencia de este estilo? Sí, he tenido muchas, mucho tiempo quedé con la duda, así que decidí comprobarlo por mí mismo, y lo tengo comprobado. ¿Crees en la vida después de la muerte? Sí. ¿Qué opinas de quienes ven fantasmas hasta dentro del cereal? Creo que eso ya sería un poco de imaginación, jajaja. ¿Qué opinas del fenómeno de la sugestión? Creo que está interesante. ¿Cómo crees que se crea una leyenda urbana? Una leyenda urbana con tan solo un poco de imaginación y buenas ideas. Hay cada leyenda estúpida que leí y se la creían, así que no creo que deba ser tan complicado. ¿Qué porcentaje de las historias que hay en internet sobre cosas ocultas dirías que son reales? Para mí un 20 o como mucho 30%. En cuanto a los vampiros, ¿tienes alguna opinión en particular con respecto a su existencia u otros? Me gustan los vampiros, pero sinceramente no creo mucho en su existencia. Cambiando de tema, ¿te parece que te estoy haciendo muchas preguntas? Sí, demasiado, jajaja, grona. ¿Qué proyectos tienes en mente? Los mismos que ahora, seguir desmintiendo videos o leyendas. ¿Cuál es la teoría de la relatividad según Einstein? No tengo la menor idea, ni siquiera sé las tablas del 1.
Y para finalizar, ¿hay alguien que te joda o que no te caiga bien de la página? De ser así, ¿por qué? Por el momento no, pero sería en vano ya que no pienso perder mi tiempo con imbéciles que les guste joder la vida a los demás, haría algo más productivo. Y para concluir, ¿tienes planeado alguna vez retirarte? Por el momento no tengo pensado retirarme. Muchísimas gracias por venir hasta aquí. Quiero aclarar que esto no es ni el infierno ni el inframundo, sino la habitación de mi hermano. Por amor a Dios, límpiala de vez en cuando XD. Muchísima suerte y gracias por tu tiempo. Gracias a vos por hacerme la entrevista, mucha suerte para ti también. Saludos. Y bueno gente, hasta aquí el video, no se pierdan la próxima edición de Jigoku Interview, entrevistas vampíricas, ya que tendremos a un invitado sumamente especial. Desde aquí, Gaya los saluda. Sí.